Los abastezcan de médico, de agua. Bueno, la situación es complicada no solo del Deportivo Cuenca, sino de muchos de los clubes de fútbol ecuatoriano. Y estamos muy preocupados por eso, por lo que todavía nos deben mucho. En el Nacional el año pasado nos quedaron debiendo 7 meses. 2 meses el año pasado, premio por partido. Nos disputamos jugadores que en un momento dado terminan por representar deportivamente una inversión interesante, pero económicamente un lastre del que la institución se arrepiente en el futuro. Son imposiciones. No lo le voy a imponer. En realidad no puedo imponer una entrevista, señor. Exactamente. En realidad lo que quiero es consultarle si podemos tener una entrevista. Estamos viviendo una crisis del fútbol. Tiene que ver exactamente con la imprevisión. Y en pocas horas más, para continuar informando respecto a los sucesos que se producen en estos instantes. Yo sé que tengo que defender los derechos de la gente. Yo sé que tengo que defender los principios de vida de una colectividad y de las personas, por supuesto. Tengo que defender la democracia, por ejemplo, ahora y siempre. Las libertades, la libertad de expresión. Espinosa de los Monteros ha visto pasar a 14 presidentes del Ecuador, a 2 dictadores y también ha sido testigo de varios golpes de Estado. ¿Cómo ha sido su relación con el poder, tanto en dictadura como en democracia, más allá de no haber cedido a la tentación de entrar en la política? Del poder político hay que estar lo suficientemente cerca para estar bien informado, pero lo suficientemente lejos como para no estar comprometido. We'll be right back.